Un saludo, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte que sigue hablando de la Semana Santa y habla hoy de una hermandad del barrio de la Pastora, como es la Hermandad del Huerto. Y para ello nos acompaña su hermano mayor, José Antonio Gómez Alanís. Bienvenido en la televisión. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme un año más. ¿Cómo se presenta la jornada del Martes Santo? ¿Qué tienen ustedes preparado? Bueno, pues la jornada del Martes Santo, pues como todos los años, siempre la esperamos con mucha ilusión. Y bueno, preparado especialmente, no tengo preparado nada este año. Este año será un año más en el discurrir de la hermandad, de la historia de la hermandad. Y bueno, el año que viene sí que celebramos una gran efeméride, que es el 75 aniversario fundacional de la hermandad, y ahí sí que tendremos que hacer bastantes cosas que aún no hemos decidido, pero bueno, está claro que es una efeméride importante y que tenemos que hacer algo. Medalla de la ciudad para María Santísima de Gracia y Esperanza coronada. Me imagino que eso es, como hermano mayor y aparte como hermano propiamente de la hermandad, un orgullo grande. Permíteme una corrección, la medalla no se le entrega a la imagen de María Santísima de Gracia, sino a la hermandad. Se le entrega a la Hermandad de la Oración en el Huerto, por su trayectoria durante 75 años en favor de los más desfavorecidos, su obra social y por su participación en San Fernando a nivel cultural y en otros estamentos, ¿no? Es por eso por lo que se le concede la medalla de la ciudad a la hermandad, no a la imagen, Como tú bien sabes, el reglamento de honores y distinciones no permite que se le concedan medallas a las imágenes. Aquí en San Fernando la tiene San José, que también fue concedida a la hermandad, y la Virgen del Carmen, que sí es concedida a la imagen, es la única que está concedida a la imagen, a la Virgen del Carmen. Y en esta ocasión pues es a la Hermandad del Huerto, a la Hermandad de la Oración del Huerto. Eso es para estar por lo menos contento, me imagino. Después de entregarse un pleno del ayuntamiento, por lo menos contento. Muy contento, muy emocionado, muy agradecido a la ciudad, porque que voten todos los representantes políticos es como si votaran los ciudadanos, porque son los representantes de la ciudad en el pleno, y que por amplia mayoría pues den el sí, pues me siento muy agradecido por ello a la ciudad de San Fernando y a todos sus ciudadanos. ¿Tema de itinerario? ¿Algún cambio? ¿Seguimos pues con no, lo mismo? No, seguimos igual, pero nos afecta positivamente el cambio que tendrá Caridad este año, que baja por Dolores y coge por Benito Pérez Galdós, con lo cual nos deja el camino libre delante y podemos andar más deprisa. Y también nos permite la posibilidad de poder recortar por la Plaza Iglesia en caso de lluvia. Son dos situaciones bastante importantes, porque una vez metida la Cruz en carrera oficial, antes no podíamos darnos la vuelta. Ahora sí podemos elegir, si en caso de lluvia, si hay una amenaza de lluvia inminente, pues subir por Plaza Iglesia y coger Rosario y nos quitamos una hora y media de camino. ¿La experiencia de la lluvia el año pasado cómo fue? Bueno, fue positiva, porque aprendemos, aunque no es una cosa que vivamos todos los días, pero desde que esta Junta de Gobierno está al frente de la hermandad, pues nos ha llovido ya tres veces, entonces uno va adquiriendo experiencia y vamos viendo cosas de antemano que hasta que no pasa, pues no te das cuenta, ¿no? Una de ellas, pues el año pasado lo hicimos bastante bien, el entregar cada niño con sus padres, para que no ocurriera nada. Que está la hermandad más tiempo fuera, que están los pasos más tiempo fuera, los bordados, los enseres más tiempo fuera, pues entre comillas, no es que nos dé igual, pero es mucho menos importante a que le pase algo a cualquiera de los niños que forman el cortejo, que más de 200 de ellos son menores de 14 años, y es lo que tenemos que proteger sobre todas las cosas. Y contento en ese sentido de que no hubo ningún daño humano y en cuanto al patrimonio material, pues tampoco. Las imágenes no sufrieron nada, ni tampoco nada del patrimonio material de la hermandad, está todo en perfectas condiciones. Eso nos hace aprender, ¿vale? Cortejo posiblemente el más numeroso de toda la Semana Santa de San Fernando, ¿no? Muchísima gente, ¿eh? Bueno, el más numeroso yo lo sé por las noticias que he leído en la prensa. Yo nunca sé el cortejo como lo tienen las demás hermandades, yo sé lo que tengo yo, ¿no? Y en estos momentos me dice el jefe de procesión que a día de hoy pues son 640 los que visten la túnica de la hermandad,
y me siento bastante orgulloso por ese motivo. No solo por eso, sino que de esos 640, aproximadamente unos 400 son mayores de 14 años. Es decir, que el huerto no lo componen niños pequeños solamente, sino, y también veo que hay familias completas en los cortejos, y también compruebo que los ex hermanos mayores siguen en el cortejo vistiendo su túnica, y tenemos gente que han pertenecido a juntas de gobierno que todavía, a pesar de su edad, pues siguen vistiendo la túnica. Eso para mí es un orgullo y una lección, es una lección. Y el año pasado tuvimos uno de los estrenos de la Semana Santa con los tres apóstoles durmientes en ese paso de misterio. Fue una de las grandes novedades. Ahí tenemos, por ejemplo, el itinerario de la Venera, que dedica la contraportada a la imagen de los tres apóstoles. ¿Este año tenemos algún estreno que podamos comentar, o cómo está ese tema? Este año no vamos a tener estreno, porque tenemos en mente tres proyectos bastante importantes que no nos permiten este año hacer ningún estreno. Por un lado tenemos que se aprobó en el Cabildo Extraordinario el día 1, los hermanos lo refrendaron por unanimidad, que empecemos el proyecto de una nueva Casa Hermandad. Una nueva Casa Hermandad que va a estar situada en el mismo sitio donde está la actual, Carraca 49, un proyecto que se va a ejecutar en dos fases. En una primera fase pues se va a derruir y levantar nueva la parte de la casa con dos plantas, y en una segunda fase, con la siguiente Junta de Gobierno, el siguiente hermano mayor, si ellos lo estiman oportuno, pues ejecutará la segunda fase, que será el levantar el almacén, el techo del almacén más arriba, para que los pasos puedan entrar y salir montados totalmente, como tienen otras hermandades, que es una de nuestras ilusiones. Nosotros este año pues estamos ahorrando para ejecutar ese proyecto, para que no meternos en una deuda importante. El Cabildo aprobó que durante los dos años del siguiente hermano mayor se pagará la totalidad de esa obra, con lo que ahorremos estos tres años que nos quedan, y dos años del siguiente se pagaría la obra, con lo cual tampoco tendríamos una hipoteca activa, una hipoteca que no hipotecaría los futuros proyectos de la siguiente Junta de Gobierno, que es lo importante. Yo creo que como hermano mayor no solo tengo que velar porque la hermandad tenga una economía saneada, sino que además tengo que allanar el terreno a los que vienen después, porque quien gana siempre es la hermandad, que es la entidad que está por encima de todos nosotros. Las personas vamos y venimos, pero la hermandad queda siempre, y entonces hay que velar por los intereses de la hermandad por encima de los propios y los personales, siempre. Objeto singular. El año pasado traíamos el hábito, traíamos sí. La vestimenta que lleva habitualmente la hermandad. Sin hermanos no hay hermandad, lógicamente, me acuerdo de esa reflexión. ¿Qué nos trae este año? Bueno, pues este año traigo la cruz que lleva María Santísima de Gracia y Esperanza en el pecho cada Martes Santo. Es la cruz del Beato Marcelo Espínola. Durante muchos años las hermanas de Sagrado Corazón cedían la cruz verdadera de Espínola, y durante muchos años la Virgen ha llevado la cruz de Espínola. Desde el año 2005, en 2004 entró esta nueva Junta de Gobierno, y en el año 2005 ya decidimos hacer una réplica de esta cruz para no tenerla que pedir, porque las hermanas se quedaban muy intranquilas cuando sale cualquier patrimonio del Beato de la congregación, ya se quedan muy intranquilas hasta que se devuelve. Entonces pues bueno, se decidió hacer esta réplica de la cruz, que idéntica a la que llevaba el Cardenal Espínola, y es la que lleva cada Martes Santo la Virgen. Carrera oficial. Hay cierto debate, opiniones lógicamente hay para todos los gustos, sobre el tema de si Real es el sitio ideal, después de la experiencia de la calle Rosario, si Real sigue siendo el sitio ideal para la carrera oficial de la Semana Santa. Había una intención del Ayuntamiento de una ampliación hacia Plaza del Rey. ¿Contento con Plaza del Rey, perdón, con calle Real? ¿Estamos contentos con esa ubicación? ¿Se podría mejorar? Yo creo que las hermandades tienen que tener su carrera oficial en la calle Real, en el centro neurálgico de San Fernando. Es cierto que sospechamos que puede haber algunos problemas con el paso del tranvía, pero yo confío en que este ayuntamiento pueda paliar eso. Yo confío en que el discurrir de las hermandades por la carrera oficial en la calle Real siga siendo posible. No sé lo que costará ni cómo se hará, pero yo confío en este equipo de gobierno, en el ayuntamiento, y seguro que lo consigue. Otro tema que hemos planteado a los representantes de las hermandades
es el tema de las casetas de la feria. Tema que, gracias a Dios, las hermandades montan, la inmensa mayoría, en feria, porque si no, no habría casi feria. Son el colectivo mayoritario en este tema. Lógicamente hay quien está más contento con el resultado, menos contento. ¿La caseta del huerto sigue siendo ese punto de encuentro que queremos? Claro, bueno, la feria de San Fernando es que tiene la particularidad, no voy a descubrir nada nuevo, todo lo conocemos todos, tiene la particularidad de que no funciona de día, por la fecha en la que es. En julio no hay quien esté en el real de la feria, es imposible estar allí con el calor que hace. Entonces una feria que se convierte ya en vez de feria, se convierte en una velada, porque funciona solo por la noche. Eso hace que el rendimiento a nivel económico de las casetas sea mucho menor. Y eso hace también que empresas que quieran invertir en la feria de San Fernando, pues no lo hagan. Las hermandades, y uno a las hermandades, entidades sin ánimo de lucro, que lo que buscan en el real de la feria es tener un sitio donde sus socios o sus hermanos, en el caso de la hermandad, se reúnan, disfruten de la feria, pues ese es el objetivo que tiene la hermandad. Económicamente cada vez es menos factible y cada vez cuesta más trabajo y cada vez necesitamos más permisos y cada vez te piden más y cada vez industria pone nuevas normativas y cada vez el ayuntamiento pone nuevas ordenanzas y cada vez sanidad pide más cosas. Pero de momento intentamos seguir teniendo ese punto de encuentro para los hermanos. Mientras podamos y con nuestro trabajo podamos hacerlo, aunque se gane muy poquito, pero mientras no perdamos dinero, ahí estaremos. Importante, importante, insisto, la presencia cofrade que está manteniendo esta feria del Carmen y de la Sal. ¿Al hermano mayor del huerto le da tiempo disfrutar, entiéndase disfrutar, de la estación de penitencia? ¿Cómo la vive? No, el hermano mayor no disfruta de la estación de penitencia. El hermano mayor reza porque todo vaya bien, es el primer objetivo mío, desde el final de la procesión, que es donde por los estatutos de la hermandad tengo que ir. Yo, desde que salimos, desde que sale la cruz de guía hasta que se recoge el último paso, lo primero que pienso es que todo vaya bien. Luego ya, bueno, hay momentos durante la estación de penitencia que sí, que te vades un poco, ¿no? Y que cuando escuchas una marcha que te gusta, entre oración y oración, y los cofrades pues también disfrutan un poco en la calle, ¿no? Pero sobre todo nuestra hermandad, que es una hermandad de barrio, ¿no? Como se suele decir. Pero mi principal objetivo desde que salimos es que todo vaya bien y que no ocurra nada en la calle. Es una responsabilidad que comparto con algunos miembros de la Junta de Gobierno, me consta, y así lo hablamos durante el discurso de la procesión. Uno de ellos es mi jefe de procesión, José Manuel Cabeza, que es su objetivo principal, igual que el mío, ahí coincidimos, en que no ocurra nada en la calle y que todo vaya bien. ¿Cómo es tu equipo de trabajo? ¿Cómo es esa Junta de Gobierno, que lógicamente tiene que ser eso, un equipo de trabajo? Bueno, yo tengo la suerte de contar con las personas que cuento en mi Junta. Son casi independientes, ellos funcionan solos. Será la inercia que llevamos ya de tantos años, porque somos los mismos en distintos cargos por los que vamos rotando, que va la cosa ya sola. Yo me acuerdo los primeros años que todo se nos hacía un mundo, ¿no? Pero hoy día la gente que tengo somos los mismos que entramos en 2005 con algunas incorporaciones que vinieron más tarde y que, bueno, algunas cosas me preguntan, nos consultamos y la Junta de Mesa estamos muy unidos y tomamos las decisiones entre los cinco, después lo transmitimos todo a la Junta de Gobierno, donde ya se refrenda oficialmente todo, ¿no? Y somos un equipo bastante bueno. Y también tengo que resaltar el gran grupo joven que tenemos en estos momentos. En estos momentos la Hermandad del Huerto tiene un grupo joven magnífico, con chavales que ya son mayorcitos, chavales de 17, 18, y que asumen responsabilidades. Asumir responsabilidades buenas, incluso apretar las imágenes debajo del paso, hasta ellos asumen todo, son capaces de, no solo eso, sino son capaces también de tener la iniciativa y de organizar cosas cuando ya van aprendiendo. O sea, estoy muy orgulloso del grupo joven que tenemos y por supuesto también de la Junta y de mi Junta de Mesa y los cargos que hay en la hermandad. Bolsa de Caridad, obra social. Seguimos funcionando, me imagino, porque las necesidades existen, lógicamente. Existen, no solo existen, sino aumentan. Ahora con la concesión de la medalla, pues la hermandad tendrá un compromiso de aumentarla, porque no puede ser de otra manera. La ciudad confía en nosotros para esta distinción y nosotros tenemos que responder como sabemos,
llegando a los más necesitados y luchando contra la injusticia social. Ese es nuestro compromiso, y en eso estaremos. Ya el año pasado creo que hice un balance de toda la obra social de la hermandad, no quiero repetirla, ¿no? Porque de sobra ya es conocida, pero lo que sí quiero decir es el compromiso de potenciarla y aumentarla. ¿Tú notas que hay más necesidad que de un año para otro, que claro, hay que aumenta esa necesidad? Claro que aumenta, yo lo sé perfectamente, porque sé perfectamente en cada momento cuántas familias hay acogidas a Caritas. Cuando yo entré de hermano mayor, en el año 2012, había 29 familias, y hoy hay 54. O sea que, y lo sé perfectamente, pues cuando pedimos los materiales escolares, pues sé los materiales que se piden, 54 niños, las familias que hay se conocen perfectamente en cada momento, yo lo sé. ¿Tú notas el cariño de la gente, no solamente en tu barrio, en el barrio de La Pastora, el cariño de la gente en la estación de penitencia? ¿Se nota esa devoción que hay por la hermandad, por las calles de la isla? Sí, se nota, y veo que va creciendo también. Yo recuerdo, en mi tiempo de antes de ser hermano mayor, ¿no?, mi tiempo de junta de gobierno y de pertenecer a la junta auxiliar, que había calles por las que la hermandad había un poco público. Y recuerdo con gran pena cuando la Virgen estaba en la calle Ancha, que el Señor, el paso de misterio, iba como solo por las calles Maldonado, Marconi. Hoy día eso no ocurre. Hoy día, aunque esté la Virgen en la calle Ancha, el Cristo tiene su gente. Y en todo el recorrido hay gente en la acera. Eso puede ser la devoción o puede ser el cariño, no lo sé porque no hablo con todos ellos, porque los que pertenecen a la hermandad, pues visten la túnica porque somos numerosos y estamos dentro del corteo. Pero yo creo que es una hermandad que gusta en la calle, no solo en el barrio, porque se nota que la gente se arropa y se arremolina para ver el discurrir de la hermandad, ¿vale? Y eso me enorgullece también. José Antonio, para finalizar, aparte de que no llueva, vamos a tener un Martes Santo tranquilo y que no haga levante y que no tengamos mucho problema, ¿tú cómo te imaginas el Martes Santo de este año? ¿Cómo te lo esperas? ¿Cómo te gustaría que fuera? Bueno, este año y todos los años, a mí me gustaría que fuera un Martes Santo soleado, con buena temperatura, sin nubes, sin viento, para que María Santísima lleve toda la candelería encendida y que el discurrir de la hermandad pues sea fluido y sin ninguna incidencia, y que cuando nos recojamos pues hagamos un acto de oración como siempre hacemos, sin jaleo a la iglesia y rezándole a los titulares. Esa administración de penitencia ideal. Pues que así sea. Hermano mayor, muchas gracias por hacer un huequecito, que sé que tenemos los dos la agenda bastante apretada. Se ha tenido usted una cuaresma importante, de un montón de cosas, para arriba y para abajo, y le agradezco especialmente por este ratito, y bueno, desearos lo mejor de lo mejor. Estaremos esperando en carrera oficial que lleguéis y que sea una magnífica estación de penitencia. Muchas gracias, Gonzalo. Te agradezco también tus palabras. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito mejor las intenciones de la Hermandad del Huerto para este próximo Martes Santo en la ciudad de San Fernando. Muchas gracias a todos por su atención.